Hola a todos ustedes, muy buenas noches. Esto es La Historia en Profundidad por Aviala Televisión. El programa ha revisado partes de nuestra historia. Eh, sin lugar a dudas ha generado mucha polémica los análisis de los invitados que de alguna forma han apelado a historiadores, han apelado a libros que han eh, sido escritos por otros autores. Esta noche tengo el placer de precisamente de entrevistar a un historiador, un eh, estudioso de la cultura, de la educación. Ha sido tres veces ministro de educación, ha sido galardonado por infinidad de personalidades. Eh, por ejemplo, que tengo acá un libro reciente que salió por la patria y la libertad y la cultura. Estoy hablando de Mariano Baptista Gumucio, Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional de Cultura. Bueno, tiene una publicación de cerca de 70, 80 libros. Eh, tiene un programa que dura más de 15 años en la televisión, que, es, eh, que está vinculada a la cultura, identidad, imagen boliviana. Bolivia. Muchas gracias, Sandro. Mariano, por de tus verdad, palabras. Muchas Encantado. gracias por aceptar la invitación. No, con todo Para mí gusto. es un honor, un privilegio poder hablar contigo. Encantadísimo. Y decía que los, los historiadores han apelado a libros, uh -huh. pero tú eres la historia viva. Mariano, ¿por no, Resulta porque... que, que mi vida se ha extendido de manera que he podido vivir parte del, del siglo XX y lo que tenemos del siglo XXI. Y ha, ha resultado interesante porque he coincidido con hechos muy dramáticos, algunos cómicos, eh, siempre interesantes. Los chinos eh, decían que no hay que vivir en esos tiempos porque son peligrosos. Pero en fin, uno no escoge la, la época en que va a vivir. Y dónde va a nacer... Mariano. Y precisamente dónde, eh, bueno, sabemos que has nacido en Cochabamba, sí. vienes, provienes de una familia tradicional cochabambina, sí, muy y antigua. Muy antigua. Sí. Eres eh, nieto, bisnieto de bisnieto. Mariano Baptista Caserta, que ha sido exacto. presidente, sí, conservador, el, el siglo XIX. El, el siglo XIX. Finales, y, y, y bueno, ese es de alguna manera el, el origen de Mariano. Sí. Coméntanos un poquito eso. Bueno, mi, mi bisabuelo nació en Independencia, en la provincia de Independencia, y sus años de vida eh, coincidieron, su juventud, con el Tambor Vargas, autor del, del diario famoso que ahora es Patrimonio de la Humanidad o a través de UNESCO. Pero no se conocieron y el, el padre de mi bisabuelo fue leal al rey hasta el año 14 o 15, que es cuando los criollos se dan cuenta que es una causa perdida, que además el rey está preso en, en Francia y que tienen que buscar una autonomía. Uh -huh. Y entonces eh, todos se vuelven republicanos, Gamarra en el Perú, Santa Cruz en Bolivia, pero esa guerrilla eh, duró desde el año 12 hasta el 24. Tu bisabuelo luchó de parte invicta. de los realistas, ¿no es cierto? Sí, sí. Es la única guerrilla que no fue diezmada por los españoles, ¿eh? porque el año 1816 España acaba con las republiquetas. Uh -huh. Ya no hay más republiquetas en, en el Alto Perú. Uh -huh. Hagamos un salto, Mariano. ¿Tú has estudiado en el Colegio La Salle? He estudiado en varios colegios porque mi padre era... Lo, se, se, se llamaban así agente del banco, o sea, gerente, hemos estado en Tupiza, en Sucre, Goruro en uh -huh. y en Cochabamba también y luego lo trasladaron a La Paz donde se jubiló. De manera que yo me siento un boliviano en cualquier parte. Mariano, una de las anécdotas desde que eras muy jovenzuelo es que te has animado a leer en la hora cívica eh, el tratado... El, el el, de, no, en la tesis de Pulacayo. La tesis de Pulacayo fue, que había redactado una... el, el amigo Trotskista, ¿no? Sí, fue una... ¿qué te diría? Una travesura juvenil, porque hacíamos una hora cívica los lunes al empezar la semana en San Calixto, y eran horas cívicas que a mí y a otros amigos nos parecían muy aburridas, y en eso salió la tesis de Pulacayo... Que planteaba la recuperación de las minas para los obreros, la tierra para los eh, campesinos, en fin. Pero era una, una, una consigna revolucionaria fuerte y armada, ¿no es cierto? Exacto. Eso? Es una tesis trotskista, ¿no? Yo la leí y, y no le gustó al Padre Superior, y entonces, eh, bueno, quedé mal con los sacerdotes. Y te expulsaron. Eh, pero no por esa razón. Eh, salimos del colegio por algún problema también de disciplina y fuimos a la Salle. Uh -huh. La Salle nos acogió a todo el curso. Eran eh, otros tiempos donde había demasiada disciplina, claro. eh, había una obediencia ciega a los profesores. Y las clases eran muy rutinarias. ¿Y de cómo te vas vinculando a la lectura, a averiguar sobre la política? Bueno, ya en la familia había una buena biblioteca, pero tuve un, un tío materno, que es Gonzalo Gumusio, que vivió y murió en Venezuela, que encontró en el, la Biblioteca Real de Madrid un original del de libro de de la historia de Potosí, uh -huh. de Arsán y Vela, que, es, que Gunnar también ha usado para, para el libro que ha publicado con Hanke. Pues es, es el bien. libro capital de Bolivia, fundamental, fundacional, diríamos. Entonces, este tío nos regalaba a mi hermano y a mí eh, libros para jóvenes que editaban en la Argentina, uh -huh. que eran muy bonitos, de muy buen aspecto, de letra grande. Uno de los editores era Constancio Vigil, eh, el autor del Erial, eh, era un uruguayo que radicaba en Buenos Aires. Entonces esos libros nos iniciaron en la lectura. Ahora, eh, tú has estado en el Colegio La Salle el año 1946 cuando lo cuelgan a Villarruel. Sí. Y has tenido la bueno, experiencia. No a Villarruel, eh, Sí, vi el, el espectáculo terrible del del cadáver ya de a mediodía o las porque fuimos con un grupo de, de muchachos pero eh, el impacto mayor fue la el colgamiento de guino. Y el Escobar, mayor de guino, ¿no? De que mayor lo sacaron de, de la terrible. cárcel, ¿no? de San fue Pedro. Fue terrible porque lo sacaron a, a golpes de puño y a patadas del panóptico y les hicieron la vía crucis desde el panóptico en San Pedro hasta la Plaza Murillo. Y ahí los colgaron. Y los hermanos de las Salle se asustaron con la masa estudiantil y nos dijeron, vuelvan a sus casas, está sucediendo algo terrible en la ciudad. Y pero vos no, por te hacía, curiosos, no te hacía la casa, te hacía la revuelta. Y, y no, y fui a ver lo que pasaba <laughs> y, y me quería salir de eso, pero la, la muchedumbre no, no, no nos dejaba. Yeah. No, no había espacio para eso. Estaba, estaba fue, hirviendo fue de gente la horrible, gente. Y es uno de los episodios que me han traumatizado en la vida y que me han llevado a la no violencia, como a Gandhi. En esta, en este, en este libro que es la biografía sí. del Palacio quemado sí. yo he estado leyendo y he visto que estás en una foto, incluso. Curiosamente, Sandro, esa foto la encontré 20 años después. No ah, sé, sí. la tomó un periodista de, de última hora. Y entonces en la fototeca del periódico, donde yo era director, Ajá. la encontré. De esas ¿Y, casualidades, y te reconociste, este me soy reconocí. yo. estaba con un muchacho que murió el 9 de abril, con Javier Lorini, mi Ajá. compañero. Eh, fue terrible, pero en fin, son los episodios... ...más eh, tristes que ha vivido el, el país. Ahora, eh, el 9 de abril, tú también has, has, has empezado a agarrar las armas... enfundado sí, en un fusil. Sí, me dieron un arma porque ya estaba en el MNR... ...pero no le disparé a nadie. Y la tuve un poco como símbolo. Volví a las 24 horas a, a mi casa, mi madre estaba aterrada... Y justamente el compañero que aparece en la foto conmigo eh, volvió de, la, de los hechos ya militares. De la, eh, del 9 y del 10. Del ¿sí? 9 y 10. No sabía qué iba a pasar. Vivíamos en la calle Pinilla en San Jorge. Él se estaba quitando la ropa para ponerse el pijama, para dormir. Y una bala que vino de Miraflores, una bala perdida, lo hirió de muerte y lo llevamos a una clínica pequeñita que había cerca y se desangró el pobre bueno yo lo, sí. con, con lo que he leído creí que ustedes en, en algún enfrentamiento sí. algo había sufrido sí. un, un, un disparo pero sí. esto fue una bala perdida una en bala la casa perdida. sí fue terrible porque ya los paseños sabían que cuando había balas eras había que echarse en el Claro, piso y poner colchones, creo, en poner las ventanas, ¿no? Sí, sí. Mariano, pero esa etapa ha sido muy dura, ¿no? Muy dura, muy dura de indefiniciones, de confrontaciones muy, muy grandes, eh, con un ejército desorientado que había salido del Chaco, muy eh, con oficiales muy inclinados a la violencia, porque la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué colgaron a Villarruel? Uh -huh. Porque Villarruel es uno de los mitos del MNR, ¿no? Como Bush. Y la verdad es que el gobierno de Villarruel fue muy violento eh, con la oposición. Eh, una visión uh, italiana que estuvo en Bolivia uh -huh. enseñó a la policía a usar aceite de ricino sobre, a, los a los presos uh -huh. políticos. Y entonces. Cuando subió Villarruel, y se usaron ese método en el panóptico, les daban a los diputados presos, a los senadores aceite de ricino que les causaba un daño terrible en el estómago y luego se produjeron los fusilamientos de noviembre que del 44. Que provocaron después la caída de Villarroel. Ahora, la caída de Villarroel ha sido fundamentalmente porque se lo ha acusado como gobierno fascista. Claro. Los mismos Piristas se han alineado para tumbarlo, ¿no? A, a Villarroel. Ese es uno de los grandes desencuentros en, la en las generaciones bolivianas. El hecho de que el MNR no hubiera podido eh, conviv convivir con el PIR y formar un gobierno provocó la la, el distanciamiento entre Paz Tensoro y José Antonio Arce, y fueron fuerzas antagónicas cuando tenían un programa común, pero no les dieron campo a los piristas, entonces se pusieron a, a complotar con la derecha, y finalmente hicieron caer a Villarruel. Y el rector de la universidad por entonces Ormachea, Don Ormachea. también había movilizado a gran parte de universitarios. Sí. Y, y la paradoja es que la universidad mayor de San Andrés tiene el cordón de los Andes por colgarlo a Villarruel. <laughs> Quizá no es solamente por ese hecho, pero evidentemente le, el, los estudiantes. Porque murió un joven gamberos, claro. que no era de la universidad, yo creo que era del, de un colegio secundario. Pero así se. Es, vivíamos ya en esa época en la posverdad, todos mentían. Entonces, si, si murió una persona, la, la prensa y, y las radios decían que habían muerto 20 o 30 o, o que había colgados en la alcaldía, Ajá. cosa que no sucedió nunca pero atizaban el fuego y el odio, ¿no? Además, la, 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 la coyuntura política internacional, la relación de los Estados Unidos, los aliados con los claro. rusos, ha permitido también que aquí claro. se lo tumbe a, a Villarruel, ¿no? Claro, eh, claro que de, se, se diseminó mucho la especie de que el MN era un partido nazi, porque... El Ebenéres reclamaba por los bajos precios que pagaba Estados Unidos por el estaño uh -huh. durante la Segunda Guerra. Hemos vendido a un precio muy económico claro, para los Estados lo Unidos, lo que ha que permitido logrado hacer el stockpile que claro, se las llamaba las ¿no? la reserva. Y, y que en algún momento en los años posteriores nos postergó porque pusieron a la venta y nuestro estaño perdió su buen precio. En fin se hay muchas cosas que están vinculadas al exterior y que influyen en, en la política boliviana. Bien, estamos conversando con el maestro Mariano Baptista Gomucio, el, el, el mago para sus amigos, y vamos a hacer un pequeño corte. Y al volver, vamos a hablar que Mariano, a los 19 años, era el secretario privado del doctor Víctor Paz Estensoro, luego de la revolución del 52. Este, es, este libro es, este es el primer libro que sacaste, ¿no? sí. Y lo vamos a tocar. Bien, seguimos acá con Mariano Baptista Gumusu. Y antes del corte habíamos indicado que él apenas tenía 19 años cuando la Revolución de Abril triunfa en 1952. Y el doctor Víctor Paz Estensoro lo llama para que se aliste a la revolución y sea el subsecretario privado. ¿Cómo fue esto, Mariano? Bueno, yo creo que algo tuvo que ver eh, un tío mío, hermano del tío que te mencioné, de Gonzalo Gumucio, que fue Alfonso Gumucio Reyes. Uh -huh. Él pasó el exilio los seis años junto a Paz Estensoro y vino en el avión que lo trajo a Pastensor. Es el papá de Alfonso Gumusio, ¿no? De Alfonso Gumusio Dagrón, de, de ¿no? mi primo hermano, a quien quiero muchísimo, es un hombre brillante. Y seguramente le llamaban el Flaco. El Flaco le dijo, tengo un sobrino muy aficionado a la lectura y a la, y a la historia, uh -huh. y, quizá podías uh, llamarlo se tuteaban ellos. Y Mariano, ¿qué hacías? ¿Redactabas yo, notas? Yo estaba en la secretaría, yo hacía un resumen de la prensa diaria y teníamos una reunión con el director de informaciones, el presidente y alguien más de Palacio, hacíamos una evaluación de lo que había sucedido el día antes y yo llevaba ya la, las noticias uh, preparadas para... El ¿Y presidente ¿y cómo era el momento? ¿Cómo era la, la atmósfera en ese tiempo? Bueno, era una atmósfera de, de gran fervor eh, revolucionario porque se abrieron las puertas del palacio a delegaciones de mineros, de fabriles, de campesinos que llenaban el patio. Venían de todo el país y, y todos le traían alguna medalla de oro al presidente que creo que las perdió en un depósito en el Alto. Porque dejó sus cosas, las, las cosas de valor que él consideraba, y, se, y hubo una quema que parece que fue eh, provocada. Pero el doctor Pastensoro perdió sus papeles y sus condecoraciones en un, en un depósito del alto. Entonces eh, yo tenía que hacer la lista de entrevistas, de audiencias, uh -huh. y. Eh, Someterla al criterio de él, a quien recibía primero o qué, qué querían tratar con él. Víctor Paz era bastante serio, ¿no? Una persona Pero muy Era un serio. hombre sí muy, muy serio realmente. Se reía mucho con algunas gentes. Por ejemplo, Felman Velarde lo hacía reír claro. con sus cuentos. Eh, Jacobo Liverman también uh -huh. que fue secretario de él. Eh, era, tenía un humor un poco cáustico, sardónico, pero en general era un hombre eh, muy, eh, muy responsable en su, en su función pública. Llegaba exactamente a las nueve de la mañana, se iba a las doce y media, volvía a las dos y media y se quedaba hasta las siete u ocho. Inspiraba hasta incluso temor, ¿no? Porque era era era, res, era, era sí, sí, sí era un hombre muy disciplinado y muy exigente con sus uh, colaboradores, ¿no? No, ¿no? admitía retrasos y además era muy austero porque tenía una estenosis de píloro, entonces él no podía beber y era y, y seguramente voluntariamente no lo hubiera hecho. No tomaba, no, no tomaba, tomaba trango, no tomaba ni una copa de vino. Y es una de las razones, según dice Augusto Céspedes, para que lo eligieran eh, jefe de un partido de gente que iba a las wats y a, la, a las eh, discotecas de la época y que se pasaba horas de horas ahí. ¿no? Ahora, el, el jefe de la revolución ha sido Hernán Silesuazo, ha enfrentado todo el, todo el proceso revolucionario sí. y le entrega a Paz Estensoro. Porque ellos constituyeron la fórmula el año 51. Se hizo una convención del MNR aquí y se les ocurrió a los uh, que estaban presentes que Paz Estensoro era una figura demasiado resistida en el país uh -huh. y que entonces había que buscar una fi figura tradicional que representara bien a La Paz y al partido. Y se les ocurrió la fórmula Franz Tamayo Víctor Paz Estensoro. Una fórmula absurda porque don Franz ya estaba mayor, no le habían consultado, no creo que hubiera aceptado, aunque trabajó con Villarzuela en la, en la asamblea. Acá también en, en este libro que tú le dedicas, Yo Fui el Orgullo. Yo Fui el Orgullo. Es sí. unas páginas hermosas a Franz Tamar. muy linda, sí. Es una figura cautivante del siglo XX, pero era un hombre excéntrico. No, no estaba hecho para ser estadista. ¿no? Pese a que ha sido representante también en la Liga de Naciones. A la Liga ¿no? de Naciones, pero le, le fue como la mona a él y a, y a los otros delegados. O sea, era, tenía que ser nomás poeta, literato, claro, por ahí. Claro, exacto. No estaba vinculado no, a la política. No, ¿no? no era para la República de Platón. <laughs> eh, en todo caso, Paz Estensoro, muy hábilmente, uh -huh. le mandaron un telegrama con esa fórmula... Y él contestó: eh, La única fórmula que acepto es la del partido, y yo iría eh, encabezándola con el subjefe, uh -huh. que era Hernán Silesuazo. Y así fue, y así ganaron, triunfaron ¿no? en las elecciones, y eh, Silesuazo, yo lo conocí bastante en esa época, estaba conspirando ya con gente de la Junta Militar. Y provocó el 9 de abril, sin saber que iba a, derivar, a resultar, ¿no? a derivar en una verdadera revolución. Claro, porque estaba no preparado el para Seleme y al final, Estado, final queda... Pero Seleme se asustó también, uh -huh. pese que un buen general en el Chaco, un, un, un combatiente, no había sido general todavía, pero era un hombre valeroso, pero ante la magnitud de, de, de las... Bajas que hubieron en La Paz se asiló en la Embajada del, de Chile. Había cualquier cantidad de muertos. ¿Ah? Había cualquier cantidad de muertos 500 en las calles. murieron ¿no? ¿no? 500 personas. Uh -huh. Que no es, eh, para la población de esa época La Paz era muy, muy fuerte impacto, porque no había ya, se había colmado eh, los hospitales, eh, no, no había donde poner los cadáveres. Y entonces se asiló CIL, eh, CLM. Uh -huh. Y sí les tomó el, el mando de la Revolución, con Juan Lechín claro. y Adrián Barrenechea. Y eh, Al poco tiempo de... Mario Sanginés tomó el palacio de gobierno. Eh, Mariano, tú precisamente has escrito otro libro tan hermoso, sí. que es la continuación del libro de Enrique Finot, de Enrique Finot. es decir, La coincidencia de sí. los años. Sí. Es decir, que Finot termina casi en los años 30, sí. tú empiezas hasta los años 70. Con la revolución hasta a, los 70. Y aquí sí. narras precisamente lo que es la revolución. Uh -huh. Y bueno. Ahora hoy en hoy en día salen nuevas investigaciones, los archivos de los Estados Unidos sacaron abierto, gringos sí. balas y gringos Revolución balas y gringos. Sí, eso ya es sobre el final del cuarto periodo ¿No de Paz. Y bueno, ahí de alguna forma también se revela que Víctor Paz de alguna forma también seguía la línea de los Estados Unidos, ¿no? Evidentemente fue el gran dilema del MNR del 52. Era cómo manejar una economía destruida. Uh -huh. Y había el peligro inminente de la inflación. La inflación castiga sobre todo a los más pobres. Uh -huh. ¿no? Entonces, Paz y Tesoro resolvió acudir a Estados Unidos para, para, para un programa había, de ayuda. Claro, y ahí viene e incluso, la Alianza para el Progreso, exacto, los grupos de la, paz. ¿no? Coincidió con la Alianza para el Progreso el triunfo de, de Fidel Castro y de, uh -huh. de Che Guevara en Cuba. Entonces Estados Unidos vio en la fórmula boliviana una esperanza de, de progreso democrático no izquierdista como era Cuba y invitó Kennedy a Kennedy a Paz Estensoro. Ahí el, el destino se cruzó con el país y con Paz porque al poco tiempo fue asesinado en Dallas, ¿no? Fue terrible con un fusil de que le costó al asesino 12 dólares. Le pegó dos balas. Pero hasta ahora no se sabe si fue Lee Harvey Oswald, ¿no? Pero no, no se ha encontrado otra evidencia. Hay muchas teorías que se llaman conspirativas, ¿no? Donde se piensa que hay una conspiración detrás, que fueron los cubanos, que fueron los soviéticos, pero no, no había tal cosa. Yo creo que fue Oswald. Que además fue asesinado al día siguiente por un dueño de un, de un bar, exacto. ¿No? Claro, sí. se acerca Jack Una Ruby, lo mató se, y se acabó. El, se acabó, el rollo, y, ¿no es se acabó eh, lo que podía haber sido la verdad, que él el, que el diga la verdad, porque lo mató. no Quiero volver eh, a, sí. a la figura de Paz Estensuo. Sí. Eh, cuando tuvo la revolución, la gente pedía, pedía la nacionalización de las minas. Sí. Eh, los varones del estaño ya habían dejado las minas. Habían dejado Dice que ya. ya no producían, ya estaban con baja sí. ley. Exacto. Y bueno, la presión hizo de que se o las negociaciones de un ministro o es decir de un embajador en los Estados Unidos permitió de, Andrade. de que se de pueda Víctor de Víctor Andrade se sí. pueda eh, pagarles Renovar. ¿no? De, sí a los varones del estaño. Bueno, fue una de las condiciones que puso Estados Unidos. No fue una indemnización muy muy grande. Ajá. Fueron 24 millones para tres empresas, Patiño, Aramayo y Hoshil. Eh, no me no, los no recuerdo eh, en qué proporciones. Pero es, había intereses norteamericanos ahí también, porque porque la, 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 el préstamo estaba condicionado que se indemnice, ¿no es cierto? Claro. O sea que resultaron favorecidos. Uh -huh. Finalmente se habían llevado mucha plata del país y Hoshil, tú sabes que eh, enfrentó un, un intento de, de secuestro en el gobierno de, de Villarroel. Y en el gobierno anterior de Bush, como quiera que Hosch se opuso no al decreto de entrega Bush, de divisas, ¿no? Bush decidió que se lo fusile. Y hay unas escenas terribles en su gabinete que algunos ministros le piden casi de rodillas que le perdone la claro, vida. Claro, porque han, han hecho votación Sí, allá dentro, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, finalmente, al amanecer, Bush acepta que, que no se lo mate y, y lo sueltan al cabo de 20 días, pero lo escaldaron al hombre. Ya con Villarruel y, y con la persecución que sufrió el secuestro, eh, en buena hora salió con vida y se fue a Chile, donde reorganizó su empresa, a Chile y al Perú. Fue un empresario muy, muy, muy hábil y tiene el mérito de haber influido para que el gobierno boliviano abra las puertas del país a los judíos perseguidos por el nazismo. O sea que entraron casi 10.000 judíos a Bolivia, que se fueron yendo al Brasil, a Estados Unidos, quedó una minoría. Muy influyente y muy importante para Bolivia. O sea, Hoschil quedó como una especie de Schindler así, boliviano, así, digamos. Así, ¿no? así lo muestran ahora sus uh, sus biógrafos, ¿no? Bien, estamos conversando con Mariano ba Mariano Baptista Gumucio, el mago, y al volver vamos a hablar de este pequeño libro que igual a sus 19, 20 años es ese es su primer libro que sacó eh, que se denomina Revolución y Universidad Boliviana. ¿Por qué les digo esto? porque Mariano Baptista Gumucio se ha apasionado por la educación. Muchas gracias, estamos con Mariano Baptista Gumucio, el mago. Eh, antes del corte habíamos hablado de que él, eh, muy joven, publicó este libro Revolución y Universidad Boliviana. Mariano, eh, ¿tú estudiaste en La Paz, en la Universidad Mayor de San Andrés? Primero en, en, eh, en, San, Sucre, Francisco, ¿no? en San Francisco Javier Francisco. un año y luego dos en La Paz. Uh -huh. Y, como te decía al margen del programa, preferí la oportunidad que me dio el MNR de viajar como secretario a Italia, a la embajada donde encontré a Augusto Céspedes, que era embajador ante el, Quirina, Quirina, ante el gobierno italiano. Y antes de salir, escribí este libro sobre mi experiencia personal en la universidad. Ahora, Mariano, luego de estar como representante diplomático allá afuera en Italia. Eh, volviste y el año 1969, durante el, la presidencia de, de, Obando. de Obando, fuiste sí. ministro de Educación. De Educación. O sea, has sido tres veces ministro en lapsos muy cortos. No, cada diez años. Cada diez años, cada pero, diez años. Sí, pero también muy cortos, muy un año, cortos, un año y muy medio. Muy cortos, porque y... el gobierno de Obando duró un año, el de, el de Guevara duró tres meses. Y el de Pasamora para mí fue de dos años. Hablemos de Obama. Es el tiempo que más he estado en, la, en el ministerio. Que era, que era un gobierno, digamos, progresista, nacionaliza la GALF. Sí. Marcelo Quiroga Santa Cruz era sí. el, el que firma. En, en pues, realidad, en... me invitan al gabinete, yo no lo conocía Obando, yo vivía en Caracas con mi familia. Y vine al entierro, a la agonía y el entierro de mi padre. Y me. Me buscaron los amigos, entre ellos Marcelo Quiroga, Óscar Bonifaz y José Ortiz Mercado. Uh -huh. Y me invitaron al golpe de Obando, al, al cambio de gobierno, que se produjo un mes después. Uh -huh. Yo volví por aquí, con, estaba yendo a Buenos Aires por la empresa aérea donde trabajaba y ya me quedé al golpe de Obando. Ahora eh, tú tienes, más allá de ser historiador, también eres ensayista. Sí. Y tienes dos eh, ensayos, dos textos muy importantes, que es uno, eh, salvemos a Bolivia de la escuela. De la escuela ¿no? sí. Es decir, ahí criticabas también a la escuela, ¿no? Mucho, mucho. Yo creo que eh, primero que son demasiados años los que los niños y jóvenes pasan en la escuela, son 12 años. Claro, una, una educación repetitiva, sí. Sí, ¿no es muy, cierto? muy largo. Y se convierte en una de suerte de guetos, ¿no? aislados de la comunidad, de la sociedad, y con programas muy antiguos, con, pero pese con a eso, una cantidad de materias que al final se picotea de todo y no, no se aprende de gran cosa. Pero pese a eso, Mariano, tú lanzas el programa de alfabetización. ¿no bueno, para eso entré al gobierno de Obando. Porque ya en el, en el libro de la universidad consideraba que el país gastaba demasiado dinero en la educación superior y mucho menos en la educación de los niños, desde la desde, la, desde el kindergarten, el llamado kindergarten, la primaria. Entonces teníamos una, unas legiones de jóvenes que ni terminaban la escuela, lo que se ha convocado, se ha... Combatido ahora con el bono García, eh, ¿cómo se llama? El, el bono Pinto, ¿no? Uh -huh. Juancito Pinto. El Juancito Pinto. Es de la permanencia de para los estudiantes que no, no para dejen que no abandonen, la escuela. ¿no es sí. Pero también se ha, se ha ido al otro extremo de ya no pedir exámenes, entonces la, la calidad de la educación ha desmejorado mucho. Y hay ejemplos uh, brillantes de cómo puede transformar la educación en un país. Ahora, El caso de Finlandia, de Corea del Sur, del Japón, que en una generación han, se han puesto a la cabeza las naciones. Ahora, tú eh, eres, digamos, ferviente, eh, digamos, admirador, y que te ha influido mucho es Iván Illich. Efect bueno, yo traje a Iván Illich para un congreso pedagógico, y él pronunció una conferencia que no les gustó a los profesores, porque ahí invitó a cerrar las escuelas de Bolivia y replantearse el tema educativo. Porque mira, tenemos un ejército que de debe estar en los 140.000 profesores y tenemos eh, normales, muchísimas abiertas, ahora ya no se llaman normales, de donde egresan legiones de profesores que cumplen 30 años de de trabajo en el sistema. Entonces, no, no hay país que, que aguante ese peso. Y cuando hay un, un aumento, siempre ellos dicen que se trata de centavos, pero individualmente es un aumento muy pequeño, pero para el Tesoro Nacional es gigantesco. ¿no? Es gigantesco. Pero tenemos esos grupos de poder en el, en el país. También el ejército nos cuesta mucho dinero, la policía. El gasto público, lo que el se llama. El gasto ¿no? público es terrible. Ahora, Mariano, digamos, haciendo otro salto en tu, en tu prolífica carrera. Tú vuelves al país el año 77 y te haces cargo de la dirección del periódico Última Hora. Sí. Y que ahí... me salva de, de salir a. de ir a la cárcel o a, al exilio. ¿Por qué? Mi no? generación eh, le pasó eso. Todos salieron de Bolivia. Marcelo Quiroga volvió, fue asesinado. Uh -huh. eh, yo tuve la suerte de, de pasar las uh, dictaduras como director del periódico. Tuve represalias, me tomaron alguna vez preso, pero no, no sufrí lo que sufrió mi generación. Estuviste casi con el periodo de Banzer. El periodo de Banzer, básicamente, sí. Ahora, eh, en, ese, en esa tu, tu trayectoria, eh, Mariano, sí. eh, tú eh, hiciste... Sacaste cerca de 50 libros de, de esta naturaleza, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué te, te, te impresionaba tanto sacar libros para que la gente consuma, lea? Bueno, esa, esa fue la... una linda idea porque la ahí biblioteca ganaban, popular, todos. ganaban la... los canillitas, ganaban los autores que era, se hacían conocer y, y ganaban sus uh, derechos de autor y eh, se prestigió Ultimora, era la biblioteca popular. Sacamos 50 títulos que equivalían en esa época a unos 300 mil ejemplares, que los vendían en las esquinas, los carreñitas a un precio, se vendían muy bien. Pero claro, no era la época masiva de la imagen que vivimos ahora. Ahora los, la, las editoriales tienen que combatir. Frente a las televisoras. ¿no? Y por ejemplo, este es un texto fantástico, ¿no? Sí. Montenegro, el desconocido. El desconocido. ¿no? Es decir, las, los artículos de Montenegro en Cochabamba y en Buenos Aires. Tenemos que ubicar, Carlos Montenegro ha estado muy cerca al gobierno. De Bush, era amigo de, de Germán Bush. Muy amigo. Y en la revolución del 52 fue el ideólogo prácticamente del MNR. ¿no? Exactamente, con Augusto Céspedes y José Cuadros Quiroga, ¿no? Y su famoso Nacionalismo y Coloniaje. Exacto, que es un premio de, 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 la, de la Asociación de, la Asociación de, de Periodistas, Periodistas, ¿no? ¿no? Eh, es un libro que ha tenido una gran fortuna, eh, es un clásico boliviano. Es prácticamente el único que ha publicado, porque los otros son de carácter técnico, sobre petróleo, pero nacionalismo y coloniaje sigue reeditándose. El, el Bicent, la comisión del Bicentenario ha hecho una linda edición, que debe ser la número 20 ya. ¿Y su vida de pero no te olvides que Montenegro muere de 50 años. Claro, eso te iba a decir, la vida, vida del de ha sido muy corta. Él, él no vino con pases tensoros en el avión, porque estaba en cama ya... Eh, qué pena, y a, ¿no? Eh, agotado por la enfermedad. Mariano, yo quiero volver a este este libro sí. e introducir al libro que tú publicaste, que sí. este es un libro de Ramón Salinas. Ramón Mariana, Salinas, ¿no? Son... Es de La vida de... sí, y un, muerte de Pando. Sí, un jurisconsulto muy, muy eh, acreditado, fue juez, juez varias veces, y en ese libro recoge... El testimonio que me sirvió a mí para recuperar los hechos de la muerte de Pando es precisamente este, la muerte de Pando y el fusilamiento de Jauregui. De Jauregui. Este es un texto valiosísimo porque reivindica. A mí me parece que es un libro sumamente interesante, como tú dices. yo, yo no pretendo ser un autor eh, per se, un autor que que exalta lo suyo. Yo quiero, eh, siempre he querido divulgar lo que han dejado los otros y no, no ha permanecido porque se ha perdido en los periódicos o en las bibliotecas, en fin. Por eso, estos son testimonios de la época. ¿no? Y nacen de una ida que fui al peluquero cuando era niño, cuando llegué a La Paz. ...y vi un retrato de Jauregui ahí... Ah, ¿viste ...y le pregunté al peluquero... ...quién era, si era su hijo... ...y me dijo, no, no es mi hijo... ...es un excombatiente del Chaco... ...le dije, no, no es... ...entonces, ¿quién es? le dije. ...y él me dijo, es un hombre que fue fusilado... ...siendo inocente... ...y me, me cantó una, una cueca... ...ese es un recuerdo de la infancia... ...que después lo recuperé con este libro de, de Salinas donde uno de los cuatro indiciados por el asesinato de Pando hace la confesión de qué sucedió. Pando no fue asesinado. Vamos a hacer un corte y al volver precisamente eh, le vamos a pedir a Mariano que nos cuente eh, qué es lo que ha pasado con Alfredo Jauregui, si era culpable o era inocente. Bien, estamos conversando con el maestro Mariano Baptista Gumurcio, el Mago. Mago, ¿de dónde vienes tu.? Viene de, del apodo que le dieron a mi bisabuelo en la época de la Guerra del Pacífico, que la opinión de La Paz se inclinaba por seguir la guerra con, eh, junto al Perú, pero el país estaba exhausto. Y entonces eh, Baptista se dio cuenta que para Chile era un paso muy fácil tomar el. el el altiplano boliviano, entrar a Oruro y a La Paz claro. y, y dejarnos, como les sucedió a los peruanos, con la ocupación de tres años que de Lima, de Lima, no no sé si fueron dos o tres años, fue terrible. Entonces él abogó por una tregua, un, un compás de espera y cambió la opinión del de la barra, de la barra y de los diputados y de los asambleístas. Ah, por eso viene el mago, porque de hizo ahí magia. Y llaman el mago, fue magia <laughs> en las magia blanca, negociaciones, claro. importante. Y de ahí a los marianos de mi familia los han llamado siempre magos. Volvamos a Jauregui, sí. eh, me decías que, que, que habías visto la foto en una peluquería, le preguntaste, sí. ¿y eso te, te sí. apasionó? Porque era un héroe paseño, Jauregui. Uh -huh. Ahora, ¿quién era Jauregui? era un muchacho que a los 16 o 17 años presenció con su hermano en, en su casa de Achocalla la muerte súbita del general Pando que había estado bebiendo con ellos una botella de pisco que les llevó Pando, eran creo sus que ahijados ya no era presidente no ya no era presidente y era presidente del Partido Republicano. Y él vivía en Luribay, creo, ¿no? Él vivía en Luribay y estaba viniendo a La Paz a la boda de una pariente. Allá, y ahí se quedó en la casa de los padres. Se Javi. quedó en la casa y se tomaron una botella entera de pisco, ya. que él, él producía pisco, el general Pando. Uh -huh. Entonces, cuando empezó a anochecer, les dijo, bueno, yo me voy. Porque no quiero que me tome la noche. Le significaba una hora y media más o dos. Estaba en caballo. Un caballo blanco. Entonces, en mala hora, la, la madre de los Jauregui le dice: General, tómese un, un caldo caliente que le va, le va a servir para el viaje. Volvió a sentarse el general, alcanzó a tomar un, un par de de, de bocado sí y cayó, cayó muerto con un derrame cerebral ah o sea que cayó en la casa de los cayó, cayó en la casa ahí. de los ahora ellos estaban paseados habían estado bebiendo horas el se propio asust... Pando estaba borracho también también más o menos, ¿no? claro en, se asustaron de tener ese el tamaño de cadáver que tenían en la casa y le tenían pavor a la policía porque eran cholos. Eran. Y claro, eran mestizos en sí. realidad, ¿no? Sí. Pero, eh, Mariano, aquí hay que aclarar que sí. después, digamos, sí. para que entienda la gente, sí. es que se creyó que los hermanos Jauregui lo agarraron a, a palazos y le destrozaron el cráneo. Ahora clan, te, ¿no? te explico, y sí. rápidamente. El caballo blanco aparece en las cercanías de La Paz. Tiene en la, en la montura las iniciales de Pando. Entonces se dan cuenta que el general está en alguna parte del altiplano, hacen un rastrillaje y llegan a la casa de los Jauregui. Pero esta gente, que estaba saliendo de una gran borrachera, no se, no se pone de acuerdo en la versión. Y los interrogan individualmente, interrogan a la madre, al hermano, y cada uno da su propia versión. Y y no empiezan a caer en mentiras. ¿Qué había sucedido? Que se asustaron tanto de que viniera la policía, que llamaron a un sordomudo vecino, un indígena, como se hacía en la época de abusos, y le dijeron, oye fulano, ven, nos vas a ayudar, y lo pusieron a, a levantar de, el cadáver de... sí. y llevarlo a un barranco. Entonces lo tiraron al barranco. Y volvieron y siguieron seguramente bebiendo. Uh -huh. El hecho es que este. O sea que se deshicieron del cadáver por sí, miedo por miedo a, por que miedo se a, que, a ser inculpados. Allá. Pero igual fueron inculpados, cayeron en contradicciones, empezó el juicio, se hizo la autopsia y los uh, médicos a cargo de Gavino Villanueva, que era del Partido Republicano establecieron que el, que el general había muerto por la caída, que eran golpes que se dio el cadáver. Ya. O sea, no los culparon a los no, Jauregui no en una primera instancia. Pero no los soltaron, los dejaron en el panóptico. Entonces, Bautista Saavedra llama a Gabino Villanueva, que era su hombre de confianza, y le dice, tienes que cambiar esa autopsia, pero ya la hemos firmado, no importa, hagan una segunda una segunda autopsia, uh -huh. cosa que hacen y entonces ahí sostienen que los hermanos Jauregui dieron golpes a la cabeza y al cuerpo de, de Pando hasta matarlo. Y empieza un juicio que dura 10 años. Estamos hablando de 1917 a 1927. 27. ¿No es cierto? Ellos es, eh, permanecen en la cárcel, la madre también permanece unos años en la cárcel y la sueltan. Y entonces el 27, en el gobierno de Hernando Siles, que era chiquisaqueño, todavía estaban las, las heridas de la guerra federal, el hombre le tenía cierto temor a la opinión pública paseña, termina el juicio declarando culpables a cuatro personas. Y entonces en el en Palacio de Justicia se hace el célebre sorteo los cuatro meten la mano a un, a un recipiente con, el, con bolillos bolillos blancos y el que saca el bolillo negro es Alfredo Jauregui, que era el menor de ellos claro, cuando lo arrestan creo que tenía 17 años 17, llegando a los 17 y a cuando pasan 27, 27, 27. una anécdota al final que entran los eh, Velasco y su padre y el, y el padre le lleva una Sobaquera, una sobaquera de coñac y eh, Alfredo le dice voy a morir, voy a morir y pero me va a ayudar la Virgen, me estoy encomendando a la Virgen y el padre de, de Don Gastón le dice haces bien hijo que encomendarte a la Virgen, pero te va a ser mejor tomar este coñac, te lo tomas todo antes de salir de aquí y se lo tomó como que en el alto maldijo al presidente Siles, al juez Tamayo, al fiscal Uría de la Oliva, a todos los que lo estaban mandando a la muerte. ¿A Uribe de la Oliva lo cuelgan? Al hijo. Al hijo. Al hijo con Villarruel, era secretario de A Siles le va pésimamente su gobierno, ¿no es cierto? Bueno, fue una especie de maldición que se prolongó en el tiempo, ¿no? Augusto Céspedes tenía dos pasiones. Uno, la literatura y otra la política. Exacto. Y lo jala más la política que la Exactamente, historia. ese ese fue el, el gran handicap diremos de, de Céspedes. Yo he pensado muchas veces cómo Pío Baroja, por ejemplo, uh -huh. es capaz de escribir 100 novelas y siete tomos de memorias y Augusto Céspedes escribe dos brillantísimos libros eh, y no toman en cuenta sus libros políticos, que son metal del diablo y sangre de mestizos, uh -huh. pero después se dedica al periodismo combativo y político, claro, como dices tú. Él y en... él dijo alguna vez que por dedicarse a la política, quizá no fue un gran escritor de, de ficción. Ahora, en el, en, en el año previo a la revolución, él trabajaba en la calle, ¿no? Es el periódico del. Del MNR, Claro, ¿no? claro. Y fue desde ahí combate Gran con, animador con el... de la calle y del Universal. Él fue como, como corresponsal de que es al Chaco por el Universal, que lo manejaba su cuñado, Armando Arcy, no Hay una carta muy linda que la he recogido en, en la edición nueva que tú tienes de su hermana, contándole a Augusto, que ya está en el Chaco, que la madre de ellos... Se ha casado con un señor Bustillos. Eh, él tenía, el chueco en ese momento, 29 años. Claro, sabía del romance de su madre, eh, que era viuda. El padre eh, murió cuando Augusto era muy joven. Y la madre se vino con él y tres hermanas a buscar la vida, a buscar un empleo. Y consiguió, creo que en el, el correo. Porque las mujeres estaban excluidas pues, de los empleos, no había trabajo para ellas. Ahora, Mariano, ¿cómo era el Chueco Céspedes? ¿Era un tipo alegre, bohemio? Era, mira, tenía el, el gran problema de su sordera. En el, el estruendo de, la, de los cañones del Chaco uh -huh. le, le dañó el oído. Y eso fue irreversible, se hizo ver en Estados Unidos, en Rusia. Y claro, porque primero vez, estuvo como corresponsal y luego como soldado. En el como chaco, soldado, ¿no? volvió como soldado. Entonces tú me preguntas cómo era él. Era un hombre implacable con los enemigos, pero muy, muy gentil con los amigos. Eh, y tenía muchos amigos jóvenes que lo admiraban. Y, y le festejaban sus ocurrencias, sus anécdotas. Era sumamente entretenido. Le gustaba también un poquito el Ah, tomaba bastante el, el licor, whisky. ¿no? Sí, sí. sí. Hay, hay una anécdota que le pasa, entonces solo le pregunta a Carlos Antonio Carrasco qué hace el chueco en París y él dice se levanta tarde y toma sus whiskys. Nada más, escribe un poco y lee. Ahora es un, es, es un gran escritor. Es este yo creo que de, entre, los, de, entre los cinco mejores escritores que ha tenido Bolivia en el siglo XX. Mariano, tenemos que retornar a tu vida. Sí. Tú, oh, un ferviente luchador, llamémosle de la cultura, de la educación. Eh, has, tienes un programa en televisión, más de 20 años. 18 años. 18, tiene. 18 años, sí. que vas cargado tu camarita, viajando por un lado, por otro lado, mostrando, sí. casi haciendo lo mismo que haces en los libros, mostrando lo que dice la gente, lo que hace la gente. Sí, ese es mi propósito, poco divulgar la cultura boliviana, y mi programa tiene la, el anhelo de mostrar la parte positiva del país, la parte creativa innovadores, escritores, poetas, artesanos o instituciones también. Uh -huh. Visito instituciones en el interior y eso me ha permitido también escribir nueve libros sobre cada departamento, uno por capital. Uh -huh. eh, son a través de viajeros. ¿no? Claro. Es una colección que tiene la editorial Kipus de Cochabamba uh -huh. y ahora estoy publicando con la Fundación del Banco Central el libro dedicado al territorio del Chaco. Mariano, ¿cuántos años tienes? Yo tengo, como dice Bryce Echenique, estoy entre los 35 y la muerte. Sí. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque a tu edad sigues viajando, sigues moviéndote. Yo que me creo joven no puedo levantar ni la pata. O sea, bueno, yo yo te... tengo la filosofía, comparto con Vargas Llosa, que también ha, ha comentado claro. un par de mis libros que a los ¿Sí? 80 se ha divorciado y acaba de, acaba de publicar un libro claro. sobre la República Dominicana. El libro que mencionas es este, Las misiones jesuíticas de Moxox y, y Chiquitos, ¿no? Nada mejor que el libro de Mariano Baptista Gumucio es un resumen bien documentado y mejor escrito de esta extra, extraordinaria aventura. Lo dijo Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Ya para concluir... Sí. ¿Cuál sería, digamos, un resumen de esa tu gran eh, experiencia periodística, cultural? Has estado en la política. Eh, ¿Cuál sería, digamos, un, una reflexión? Bueno, yo, yo tú... he tratado de hacer un servicio al país revelando cómo ha sido la cultura boliviana y sus, uh, y sus intérpretes desde, desde el. La crónica de Potosí, la historia de Arsáncio de Orzú y Vela, He recogido la parte autobiográfica de él, de, de un millón de palabras. Me he ocupado también de René Moreno, de Dorbigny, que fue el gran viajero francés en Bolivia. Y luego la generación de mi padre: ¿no? está Augusto Guzmán, Augusto Céspedes, Carlos Montenegro, Carlos Medinaceli, Walter Guevara Arce. José Cuadros Quiroga, de todos ellos he hecho semblanzas biográficas. También ha sido muy corto tiempo ministro de Walter Guevara, Arce, ¿no? Tres meses, uh -huh. pero de ahí salió un libro que se llama Fragmentos de memoria, que lo hicimos casi hasta su muerte, uh -huh. porque él me dictaba y yo le grababa sus recuerdos, uh -huh. y es un libro sumamente interesante. Porque es una de las figuras menos conocidas de la historia y de la cultura boliviana y era un hombre inteligentísimo, brillante, pero poco eh, tenía fama de arrogante. Y Bedregal es el que conspira para que nunca sea presidente, ¿no? Exacto. Y solamente... No, para que sacarlo de la presidencia. Claro, y en algunas de sus palabras, Bedregal dice que se joda, lo hemos hecho para que se joda el... Lamentablemente, bueno, yo no tuve muy buena relación con Medregal, pero me hubiera gustado conocerlo mejor. Al final de la vida nos hemos reconciliado, pero yo quería llevarlo a mi programa, pero ya los años le vencieron. Pero es un hombre interesante, Guillermo. Siempre con el... Con el... Sí, con ese rosario musulmán, creo que es. ¿Musulmán no era cristiano? O oh, debió ser cristiano, sí. Porque él era marxista y cristiano, curiosamente. Sí. Mariano, de verdad, muchas gracias por no, recibirnos acá en hogar. Estoy a tus órdenes. Para mí ha sido un orgullo. Muchísimas gracias por poder entrevistarte, Mariano, y poder comentar. Son muchos más los libros. Me falta leerlos todavía, muchos más. Muy y de bien. verdad te quiero agradecer en nombre de ...de ya la televisión y en nombre creo que de muchos bolivianos... ...porque han sufrido mucho... ...muy muchas gracias, Sandro. tenemos una antigua amistad... ...y siempre nos hemos llevado de maravilla... <laughs> muchas, gracias, Encantadísimo. ...muchas gracias Mariano... ...muchas gracias, muy amable... ...bien, muchas gracias, esto fue la historia en profundidad... ...con Mariano Baptista Gomucio, de verdad... ...una vida ejemplar, una vida muy elocuente... ...es Mariano, es muy dinámico en ese sentido... Y bueno, esta fue de alguna manera sintética el aporte del de Gran Mago. Hasta la próxima semana.